Bueno, es verdad que habían rumores desde incluso la pre-campaña en el que podía haber alguna renuncia por parte de Marcel Martín a la alcaldía, pero sí es verdad que nunca pensamos que fuese algo tan rápido y pues nos ha cogido a todos un poco de sorpresa. Pero bueno, lo que todos queríamos era que esto pasara lo más rápido posible, porque no había duda que queríamos reeditar el pacto que habíamos firmado pues hace apenas un mes. Sigue estando válido, vigente a día de hoy, y lo que lo hemos ratificado en este pleno de toma de posesión tanto del nuevo concejal que se incorpora hoy al grupo de gobierno como de la propia alcaldesa. Yo creo que ya es hora de que comencemos a trabajar y a partir de hoy tenemos que estar ya en eso. El pacto ha sido de partidos, pero también es verdad que lo firman las personas y bueno, aquel compromiso que tuvimos en su día, como digo, a pesar de que esté vigente hasta este momento, pero sí es verdad que si esta renuncia se hubiese producido antes, que duda cabe que el resultado electoral hubiese sido uno muy diferente. Pero tampoco podemos lamentarnos ni estar pensando en lo que pudo haber ocurrido, sino en lo que está sucediendo actualmente y darle solución a lo que nos está pasando, porque yo creo que los ciudadanos tampoco tienen por qué sufrir estos avatares políticos, y nosotros estamos aquí para darle solución a lo que ellos nos vayan planteando. No ha cambiado nada desde ese día que firmamos el pacto de compromiso de gobierno. Lo único que ha cambiado es la renuncia de uno de los concejales. Lo que ocurre es que lamentablemente ese concejal recaía también la figura de la alcaldía. Eso lo que lo ha hecho es un poco pues más complicado por el hecho de tener que elegir a otro alcalde. Pero sin embargo, lo que habíamos hablado en su día está plenamente vigente hasta el día de hoy, puesto que lo que habíamos puesto sobre la mesa es lo mismo que tenemos ahora. No ha habido ningún problema político ni personal en el grupo de gobierno, más que el estado de salud de uno de los componentes de este propio grupo de gobierno. Por tanto, no ha habido ningún motivo para el cambio, y por eso lo hemos ratificado hoy. En el día de hoy es un punto y seguido, porque estamos hablando del mismo grupo de gobierno, salvo la incorporación de don Eduardo por parte del Grupo Socialista, pero en cualquier caso, felicitar también, como decíamos, a la nueva alcaldesa, la primera vez que una mujer accede a la alcaldía de San Bartolomé. Yo decía que siempre es un honor estar al frente de una corporación representando un pueblo. Hoy se da la doble circunstancia, el honor ese compartido por ella y además en su calidad de mujer por primera vez. Hoy, como decía, centrándonos en lo que nos interesa a todos los ciudadanos, y como no puede ser de otra manera, desde el grupo de la oposición y para el Partido Popular, lo más importante es que a raíz de los informes que hemos manejado de cuál es la situación económica del ayuntamiento, donde se han perdido más de 4 millones de euros en ingresos, y que para un presupuesto como este significa mucho, no son lo mismo 4 millones menos de ingresos, por ejemplo, en Arrecife que en San Bartolomé. Y en este sentido nuestro mensaje era que no había tiempo que perder, que los planes de austeridad, la transparencia, hemos presentado ya en el pleno del lunes, el pleno ordinario, habíamos presentado tres mociones, yo creo que van orientadas a la buena gestión. Una era para que la oposición esté presente en la mesa de contratación, otras interesándonos por toda la situación de cómo ha afectado la ola de calor y al campo de Lanzarote, y sobre todo lo que creemos en este momento, incluso que den ejemplo de austeridad. Hasta ahora, entre pleno y pleno, este grupo de gobierno mantenían tres reuniones de concejales delegados remuneradas. Sin embargo, ahora que los plenos se van a hacer cada dos meses, se han puesto ahora mismo por prácticamente esas tres mismas por mes. Entendemos que eso es un dispendio en la actual situación y que el grupo de gobierno también tiene que ir dando ejemplo entre el mensaje, como decía hoy, entre el mensaje de lo que decimos, los discursos, que queda muy bonito, y otra cosa es la realidad y cómo nos comportamos tomando decisiones en el día a día. Nosotros del Partido Popular esperamos que, dada la situación económica, que haya esa coherencia entre lo que se dice que se quiere hacer y lo que realmente se haga. Yo he trabajado, en principio, como he llevado responsabilidades en cultura, desde el Cabildo, que he estado llevando también responsabilidades en materia de educación y cultura, ha habido muy buena sintonía y hemos trabajado. De hecho, tenemos un convenio que ratificamos en el último pleno de colaboración, y por tanto ahora mismo la confianza va a estar en función, la confianza se le presupone de una buena gestión. A partir de ahí, como no puede ser de otra manera, nuestra obligación es hacer un seguimiento de que la confianza se la pueda ganar en el día a día. Yo veo una chica bastante trabajadora, con muchas ganas. Y aquí, pues bueno, va a tener lo que es el apoyo del partido vecinal, ¿no? Más en la crisis ahora con la que estamos pasando, ¿no? Entonces, pues, hombre, lo que pasa es que todo esto ha sido muy rápido. Sinceramente, yo pienso que, bueno, políticamente, creo que quien tenía que haberse presentado
a las elecciones, bueno, tenía que haber sido, pues nadie. Va a tener todo el apoyo de nuestro grupo, por supuesto. Va a ser un apoyo total. Yo creo que aquí lo que es la oposición deberíamos de aportar lo máximo. Pues más que nada, porque como comento, hay una crisis bastante fuerte y primero yo pienso que están los vecinos y no podemos estar con tonterías, ¿no? Este pacto ya estaba muy seguro, ya estaba hecho, ¿no? Es así que los rumores que se oyen por ahí, creo que este pacto estaba hecho antes de las elecciones. No, yo no he tomado posición, yo no estuve en lo que fue la constitución de esta corporación por motivos familiares, estaba de viaje, lo tomé una semana después en el pleno. En este caso, quien ha tomado posición únicamente ha sido el concejal del Partido Socialista, que sustituía pues, a don Marcial Martín. Yo creo que lo que manifesté en mi discurso son las líneas de actuación que espera el Partido Independiente de Lanzarote que se lleve a cabo en el Ayuntamiento de San Bartolomé. En ello mostrábamos nuestra predisposición a trabajar siempre y cuando fuera en aras del interés general de los vecinos del municipio y por supuesto en hacer una posición contundente, una posición seria y responsable cuando esos intereses pues, generales no se llevan a cabo. Yo a la nueva alcaldesa, por supuesto, que le deseo todo el bien y que le deseo muchísimos días de vida. Yo creo que lo que se por delante tiene un reto bastante difícil, bastante complicado, sobre todo por la situación económica en la que se encuentra el municipio, pero yo creo que ella junto con el actual grupo de gobierno que tiene, pues van a ser capaces de trabajar, o por lo menos espero que sean capaces de trabajar para sacar adelante el bienestar de San Bartolomé. Yo creo que eso quien lo tiene que juzgar es el pueblo de San Bartolomé. Personalmente sí creo que habían rumores, efectivamente, pero bueno, yo creo que a nadie le convence la explicación que ha dado, porque estamos hablando de una enfermedad que se manifestó hace más de un año y sobre todo cuando veníamos apenas de un mes, mes y medio de unas elecciones generales. Yo creo que, espero que no sea motivado por un endurecimiento en su estado de salud. Él me garantizaba que eso no era así, que simplemente era pues el mismo estado que tenía hace un año y por lo tanto yo creo que tenía que haberse pensado las cosas, a lo mejor no haberse presentado en política y así jugar limpiamente con los vecinos de San Bartolomé. Ahora mismo los vecinos lo que se sienten es desencantados, desengañados, porque han visto como una persona se presenta a unas elecciones, como votan y confían en esa persona y un mes y medio después pues se va. Esa es la verdad.